5 hombres de la ventana.exe, captados en cámara. El hombre de la ventana es un videojuego de terror y supervivencia, donde el jugador podrá revivir uno de los peores traumas de la infancia. El juego empieza con un cuento escalofriante que no te dejará dormir tranquilo, y luego de unos minutos aparece un extraño ser tocando la ventana, y cuando eso sucede, prepárate porque empieza lo bueno. Desde ese momento tendrás solo 5 minutos para poder esconderte y no ser encontrado por este perturbador hombre, de lo contrario te llevará con él. Y nunca jamás en la vida te volverán a encontrar. Sin lugar a duda, el hombre en la ventana es una experiencia aterradora, y lo único que puedes hacer es esconderte y rogar para que no te encuentren. Es por eso que hoy veremos 5 hombres de la ventana.exe, captados y vistos en la vida real. Número 5. Un reconocido arquitecto en el país de Estados Unidos, una mañana de trabajo experimentó una situación muy rara y extraña. Él nos cuenta que se encontraba inspeccionando el área donde construiría ese nuevo proyecto inmobiliario, con la ayuda de su dron, cuando en medio de las edificaciones, logra captar una extraña sombra que se mueve muy rápido. Asombrado, decide seguirlo con el lente de su cámara. Las imágenes son realmente sorprendentes. En la captación se puede ver claramente a un gigantesco hombre de apariencia muy escalofriante, acechando las ventanas de los edificios de ese lugar de una manera muy sospechosa. Al subir el video a las redes sociales, el corto se viralizó rápidamente, pues el 100% de las personas aseguraban que esta criatura desconocida era nada más y nada menos que el aterrador personaje del videojuego de terror, el hombre de la ventana. Looked into someone's window and then he. Get close if I miss anything. You gotta come and. Oh my god, there he is! Yo! Hi! Oh! Número 4. Con el reciente estreno de la película Minions 2, los cines de todo el mundo se llenaron de los fanáticos de esta saga, y uno de ellos fue el reconocido youtuber High Heels, quien luego de salir de las salas, se fue en búsqueda de su cajita feliz de los Minions y realizó un unboxing para sus seguidores. Muy emocionado mostraba lo que había dentro. Cuando de pronto su directo se llenó de comentarios por parte de sus suscriptores donde la advertían que tuviera cuidado, porque en su ventana estaba un perturbador rostro muy aterrador, pero nuestro amigo High Heel se rehusaba a creer en eso, pues cada vez que volteaba en su ventana no había nadie. Pero sus seguidores seguían insistiendo que se escondiera, porque el personaje del juego, el hombre de la ventana, lo había visitado. Y cuando ya estaba a punto de finalizar su directo, sintió que estaba siendo acechado. Muy preocupado, se asomó por su ventana. Es en ese momento que vio con sus propios ojos a este aterrador personaje. Y desde ese día no se sabe nada más de él. Bueno, tal vez solo esté descansando, o bueno, quién sabe. Número 3. Ahora tenemos a un joven que junto a su mejor amigo decidieron esperar que sean las 3 de la madrugada para poder conectarse y jugar en línea el videojuego de terror Un hombre en mi ventana. Lo que Bartolito no entiende es por qué retan a su suerte. Los jóvenes se estaban divirtiendo mucho y aseguraban que el videojuego para nada era aterrador y mucho menos estaba embrujado, como las personas afirmaban, pero su felicidad y tranquilidad no les duraría mucho tiempo, porque de pronto el timbre de su casa empezó a sonar, lo que era muy extraño, ya que a esa hora nadie te visita. Al asomarse por la mirilla de su puerta, ahí no había nadie, y al levantar la cabeza, se tocó con el tierno conejito del videojuego, que muy asustado le advirtió que tenían que esconderse, ya que el malvado personaje del videojuego, el hombre de la ventana, estaba ahí fuera. El joven no podía creer lo que sus ojos estaban viendo y, algo incrédulo, vuelve a mirar por la mirilla, pero en esta ocasión, miró de frente el rostro del verdadero terror, pues ahí estaba el mismísimo hombre en la ventana. Al verlo, salió huyendo en búsqueda de un buen lugar para esconderse. ¡Oh, my God!
Guys, he's outside! Yo, what the f- I just checked! There's no one here! Número 2. Luego de regresar a su casa después de un largo día de trabajo, un hombre sintió que estaba siendo acechado, ya que al ingresar a su edificio, sintió una extraña presencia que rondaba detrás de él, pero al voltear no encontraba a nadie. Lo más extraño de todo esto es que durante varios días experimentó este raro y perturbador evento paranormal. Muy preocupado por su seguridad y luego de pensarlo mucho, decidió instalar una cámara de vigilancia en la puerta de su departamento. Pero definitivamente el joven no estaba preparado para las imágenes que veremos a continuación. Y es que apenas ingresó a su departamento, las cámaras lograron captar la presencia de una extraña criatura caminando por los pasillos de su edificio y cada vez se acercaba más y más a la puerta de su residencia. Al subir el corto a las redes sociales, los cibernautas le advirtieron al joven que estaba siendo acechado por nada más y nada menos que el personaje aterrador del videojuego del hombre en la ventana. Y que lo único que tenía que hacer para salvarse era lograr esconderse y poder escapar de las garras de este aterrador personaje. Holy shit, yo, he's right there. Camera number. Holy shit, yo. Oh. Oh my god. Oh my god. Holy shit. He's just standing in my door. Oh, oh. I spoke too soon. Oh. He's literally at my door now. Número 1. Un joven universitario del país de Estados Unidos tomó una larga siesta para descansar el cerebro de tanto estudiar y al levantarse no tuvo mejor idea que pedir una deliciosa cajita feliz. Mientras esperaba la llegada de su pedido, se entretuvo en su teléfono móvil conversando en línea con sus compañeros de universidad. Y luego de un buen rato de tanto esperar, el joven se quedó dormido cuando de pronto suena el timbre de su casa. Al asomarse por la mirilla, se da cuenta que al otro lado de la puerta estaba un extraño rostro de aspecto turbio y muy aterrador. El hombre se amarra muy bien los pantalones y, como todo un macho alfa, abre la puerta, pero se da con la sorpresa que ahí no estaba nadie, solo se encontraba su cajita feliz. El joven respira tranquilo, pues tal vez solo se confundió con el rostro del repartidor, pero al levantar la cabeza está frente al hombre de la ventana. Si te gustó el video, no olvides de dejar tu pedazote de like y si eres nuevo por aquí suscríbete. Si no quieres que el hombre en la ventana te visite esta noche, nos vemos en la granja de Zenón. Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.